Buenas noches, queridos y apreciados santividentes. Buenas noches, eh, Fernando. En el día de hoy queremos hacer el cierre del estudio y análisis de los dos primeros contratos en los que la administración FUNEME eh, gastó los dineros provenientes del empréstito por 93.848 millones de pesos. Creo que es importante recordarle a la ciudad y a los ciudadanos que mediante una acción de nulidad, un juzgado administrativo de la ciudad declaró nulo el acuerdo 032 que facultó al alcalde para eh, embarcarse en el empréstito en el que se gastó estos dineros. Lamentablemente, la decisión del juez administrativo, por supuesto, fue impugnado. Y en este momento, después de más de un año, el Tribunal Contencioso Administrativo no se ha pronunciado sobre la impugnación, lo que permitió que el alcalde Funeme continuara gastando sus dineros. Eh, tenemos la convicción desde la veeduría de una manera irre, irregular, por no decir que ilegal. Porque en el evento en que el Tribunal Contencioso termine confirmando la decisión, pues obviamente que eh, es, se evidenciaría la ilegalidad de esa ejecución. Importante también recordar que la veeduría eh, inició una acción popular con una medida cautelar en la, con la que se buscaba precisamente que el alcalde continuara para ese momento gastando esos dineros. Desafortunadamente, más de un año después también, no hemos conocido siquiera que el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá hubiera admitido eh, la acción y pues tenemos que decir que ya en el evento que se ocurra, que tendrá que ocurrir porque tiene que darle trámite a la acción, eh, pues va a, va a ser una decisión absolutamente inane en la medida en que los dineros ya se gastaron y el señor Funeme ya se fue. Es decir, no tendría un efecto válido. También recordamos... Que acudimos a la Procuraduría Regional de Boyacá a través de un documento que se radicó en su momento para pedirle al señor procurador que, dentro de su facultad de eh, prevención, iniciara gestión ante el, el alcalde con ese mismo propósito para evitar que continuara gastando los dineros que le podrían o le pueden llegar a generar detrimento patrimonial a el municipio en la medida en que muchos de esos contratos de los 18 no se han ejecutado en su totalidad. Y en el efecto, en el evento en que la decisión salga, si es confirmatoria, va a haber unas dificultades desde el punto de vista jurídico para continuar con la ejecución de esos contratos. Desafortunadamente también, en la Procuraduría Regional de Boyacá nada hizo, no conocemos ninguna. Perdón, ninguna actividad en ese sentido, e insistimos: ya eh, digamos, los efectos resultan inanes en la medida en que todo ya se consumó, ya son hechos cumplidos. Perdón, Miguel, eh, muy buenos días, señores televidentes. A ese aspecto que plantea Miguel, también vale la pena eh, aportarle que desde el comienzo de esta administración se estuvo manifestando de un absoluto seguimiento a ese proceso de inversión de la administración anterior, sobre todo lo que tiene que ver con posibles eventos irregulares. Y la verdad, encontramos que no ha sido posible conocer un pronunciamiento formal, oficial, en donde cuando se recibe de la administración, ¿qué se ha encontrado? Muchos eh, actores sociales han venido haciendo esa evaluación, buscando qué está pasando. Y a nosotros como debería también, pero la administración quien le corresponde y tiene la información puntual, no se ha pronunciado. Más adelante tendremos que estar haciendo esos análisis, por ejemplo, observando ese informe de empalme y entrega, en donde hay muchas irregularidades que encuentra la misma administración actual, pero no se ha pronunciado. Es para tomar acciones de carácter judicial ante Procuraduría, Fiscalía y demás entes, pero no conocemos qué ha pasado. Y recuerde Fernando que recién posesionado el alcalde Krasnov, ¿no es cierto?, él advirtió sobre algunas irregularidades que fueron encontradas por su administración en el proceso de Empalme, amenazó con acudir a las instancias judiciales y disciplinarias para poner en conocimiento, digamos, estas irregularidades, pero a hoy. No conocemos que eso haya ocurrido. Y por el contrario, sí estamos observando con bastante preocupación el ambiente que se ha generado en este, estos primeros seis meses, en donde hay bastantes cuestionamientos. Se está manifestando por parte de quienes hacen los seguimientos a la ejecución de la administración municipal que no se están cumpliendo a cabalidad las acciones de gobierno pisando sectores. ¿Rayas que no deben ser dentro de la administración judicial? Sí, la verdad es que mm, hay mucha preocupación, Fernando. Eh, en el desarrollo de este programa ire, iremos advirtiendo algunas de esas circunstancias o hechos que nos generan preocupación. Vamos por ahora a unos mensajes de interés y a continuación continuamos, digamos, eh, con eh, ese tipo de, de comentarios. Celebramos con papá su mes, porque el rol del padre es fundamental. Queremos agradecerte por la crianza, enseñanzas, amor, compañía, sabiduría, protección y muchas cualidades más que hacen que seas el mejor. Que Dios te cuide y te bendiga cada día. Tele Santiago te desea feliz mes, papá. Creo también, Fernando, importante eh, recordarle a la ciudad y a los ciudadanos cuál fue el origen de la creación o la razón de ser por la que se crea la veeduría. Primordialmente, eh, la veeduría se inicia como para hacerle un seguimiento precisamente a la ejecución de los recursos provenientes del empréstito otorgado por el Consejo de la Ciudad, o mejor, autorizado por el Consejo de la Ciudad al señor alcalde. Eh, hemos solicitado una serie de información a través de derechos de petición a la administración municipal para llenarnos de elementos de juicio y poder hacer un análisis, como lo advertíamos en programas anteriores, juicioso y objetivo. De esa información que hemos recibido, tenemos en primer lugar que decir algo que nos ha causado sorpresa y preocupación, que en la respuesta que se nos otorgó, eh, se nos indica que los 18 contratos en los que se gastó ese dinero se encuentran ejecutados en su totalidad, es decir, en un 100%. Sin embargo, en la medida que hemos ido avanzando en el estudio y análisis de esa información, hemos encontrado que eso no es absolutamente cierto. Nosotros comenzamos a hacer el análisis y el, o el estudio y el análisis eh, de los contratos. Uno y dos, en el orden en que nos fue enviada la información, que tienen que ver con vivienda. El primer proyecto son dos proyectos. Uno que tiene que ver con, con construcción de vivienda en sitio propio, en área rural de Tunja, por valor de 1.302 millones de pesos. Y, eh, y un segundo proyecto que eh, es la construcción de vivienda VIP. Vivienda de interés prioritario para la disminución del déficit cuantitativo eh, en Tunja por un valor de 5.000, 500, de perdón, 950 millones de pesos. El primer proyecto, Fernando, recordemos, eh, fue un convenio que se suscribió con eh, la corporación Minuto de Dios, en donde el municipio hace una entrega dentro de dicho convenio de 1.302 millones de pesos. El segundo convenio se suscribe con, una, eh, con un consorcio, no, por un valor de 5.950 millones de pesos que eran o estaban destinados para de alguna manera, digamos, subvencionar o indemnizar o compensar a los damnificados de los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque. En la, la, el compromiso de la empresa constructora era la construcción de 580 viviendas para resolver eh, o compensar esa situación. Entre esos dos convenios, la alcaldía le gira a Ecovivienda la suma de 7.252 millones de pesos, suma que de acuerdo con la información, Fernando, que hemos recibido, hemos recibido como veeduría, se le entregó en su totalidad a los dos contratistas. Nosotros, eh, como lo advertíamos también en los, en los programas anteriores, hicimos una visita porque esa era la dinámica o es la dinámica que tenemos establecido, primero recoger la información, hacer análisis de los documentos que nos han entregado a través de derechos de petición y posteri posteriormente hacer una visita de campo para verificar las condiciones de la obra, el estado en que se encuentran, el avance en que se encuentran y si es verdad que se encuentran culminados en su 100%. Aquí aquí Miguel encontramos que en respuesta a ese derecho de petición la ejecución que se observa es presupuestal no de obra, en el 100% que ellos lo manifiestan. Por eso eh, llama nuestra atención que se vea que al contratista ya le han hecho pagos por el 100% de los dos proyectos, conociendo de antemano que la ejecución no está al 100%. Luego queda esa preocupación de los recursos totalmente entregados en ese valor y al observar su realización, ejecución exacta, de obra no se encuentra en ese valor. Realmente, como más adelante vamos a estar observando el desarrollo de, de, de la charla, eh, solamente de ese enorme proyecto de 1.300 viviendas, solo se han hasta ahora elaborado 60 apartamentos en dos torres y se han entregado 38, se van a entregar. 38 apartamentos. Y tengo que decir, Fernando, que es verdaderamente lamentable que después de más de 12 años, aún hoy la totalidad de los dolientes de los proyectos Estancia del Roble y eh, eh, Torres, del, Torres Parque. del Parque no hayan sido compensados, no se le da una solución definitiva, digamos, de esa eh, mmm, fraude que gen les generaron en su momento porque entregaron unos dineros esos dineros se perdieron y lo quisieron compensar en este proyecto y de acuerdo con lo que tú estabas diciendo eh, y lo que nosotros hemos podido verificar, por ejemplo, en el caso del proyecto Bellavista, ¿no es cierto?, en donde había un compromiso del fideicomitente constructor de construir en esas torres 580 viviendas para compensar a, esos, a esa comunidad, tan solo hoy va en un avance de 60 apartamentos, unidades de vivienda, y de esas 60 unidades, solo el 6.55 ha sido para compensar, digamos, a, a estas personas. Pero lo que decía ayer lo más grave, de acuerdo con la información recibida, ya al contratista se le entregó la totalidad del dinero, algo que nos parece, en principio, hay que decirlo, irregular. Justamente nuestra inquietud, amables televidentes, apunta a que el gerente actual nos explicara todas estas inquietudes que se han venido presentando y evidenciando en documentos. Desafortunadamente en dos oportunidades no hemos podido lograr su asistencia para clarificarlo, sin embargo debemos manifestar que se está elaborando un derecho de petición con todas estas inquietudes plasmadas para entregárselo, para que nos resuelva en forma definitiva y puntual esa información. Porque sí queda en el ambiente lo que acaba de señalar Miguel. ¿Cómo es posible que después de tantos años ninguna administración haya asumido de verdad la solución a esa problemática de vivienda en la ciudad de Tunja? Y más, que hay, una, hay unas irregularidades en los proyectos de instancia de roble y torres del parque que no se han solucionado hasta ahora. Compañitos de Aguatiria, se pretende entregar 33, 34 apartamentos y está en proceso de escrituración 12 años después. No es justo. Fernando, para la, el desarrollo del proyecto número uno, suscrito, insistimos, con la corporación Minuto de Dios, se firmó un convenio interadministrativo que es el 12-18 del año 2022 entre la alcaldía de Tunja con Ecovivienda. Eh, para ese fin se entregaron los 1302 millones de pesos. Y para el segundo proyecto, se, igualmente se elaboró un convenio interadministrativo que fue el 1096 del año 2021, en donde, entre la, el municipio de Tunja y Ecovivienda, y en el que el municipio de Tunja le entregó a Ecovivienda 5.950 millones de pesos para construir 580 viviendas de interés de de, de interés prioritario que después de casi tres años solamente se han construido 60 lamentablemente no es cierto y de esas 60 tan solo 34 tal vez se han eh, entregado a los damnificados de estancias del roble y, y torres del parque que es lo lamentable eh, que se advertía o que estamos advirtiendo se diseñó una modalidad, o mejor, el desarrollo de esos dos convenios, o este último, perdón, que es el de Bellavista, se eh, elaboró, o mejor, se hizo a través de una fiducia inmobiliaria, dentro de la cual se constituyó un patrimonio autónomo eh, con el ánimo de desarrollar el proyecto. Pero bueno, vamos a, nuevamente a unos mensajes de interés. Y a continuación daremos mayores explicaciones sobre este particular y desde luego resaltaremos, Fernando, las irregularidades y las inquietudes que nos han surgido de eh, la revisión y del análisis de los documentos y de la verificación de la obra. ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Si tu respuesta fue no, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nos sigas en facebook búscanos como telesantiago tunja y activa notificaciones así cuando transmitimos en vivo puedas vernos y no te pierdas nuestra programación en instagram puedes encontrarnos como arroba telesantiago allí serás testigo de lo que vivimos a diario en nuestro canal también puedes seguirnos en twitter como arroba telesantiago tst para enterarte de los últimos acontecimientos por último, nos puedes acompañar también en YouTube como Canal Telesantiago. Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Continuando con el análisis, eh, tengo que decir que mediante proceso CD 031 del año 21, hubo una invitación privada cuyo objeto es construcción de un patrimonio autónomo de administración inmobiliaria para la realización de un proyecto de vivienda de interés social prioritario y o prioritario en el predio denominado El Jardín de la ciudad de Tunja. Se contrata mmm, la empresa que manejaría los 5.950 millones de pesos para el proyecto número 2. En esta invitación privada, Fernando, Ecovivienda estructura los términos de referencia y estudios previos. También se compromete con la evaluación técnica jurídica y financiera para escoger la fiducia que manejaría los recursos. Concluido el proceso, donde como cosa curiosa solo se presenta un oferente en un pro proyecto tan importante, algo que genera, eh, digamos, no solamente curiosidad sino inquietud, ¿no? Se escoge a la financiera fiduciaria Popular S.A. para la firma de un contrato de fiducia mercantil inmobiliaria de administración y pagos, cuyo objeto es, el objeto del presente contrato consiste en la constitución de un patrimonio autónomo de administración inmobiliaria para la realización de un proyecto de vivienda de interés social y o prioritaria en el predio, eh, el jardín. Vale, vale, vale la pena aquí, Miguel, señalar. Y cuando se, usted indica que de forma curiosa un solo oferente, nos causa también preocupación, ¿por qué en un proyecto de semejante magnitud, que normalmente a nivel nacional todas las personas y organizaciones constructoras están pendientes, solo una fiducia ofrece su posibilidad y es escogida? Eso nos, nos queda con preocupación, Miguel. Porque, ¿cuál fue la forma, cómo fue la razón para no convocar o, por lo menos, indicarnos, señalarnos que sí hubo una convocatoria amplia, generalizada, sino parece ser que estuviese dirigida hacia un solo sector? Y más que generalizada, con mucha difusión, Fernando, para que las empresas, que hay muchas en Colombia, hubieran tenido la oportunidad, digamos, de eh, a, a acudir a participar en ese, eh, digamos, pro proceso. Y, pero, y como vamos a observar más adelante, que lo va a, tener, le a referenciar Miguel, también con la selección del, del constructor pasó la misma cosa. Un solo proponente. Eso nos... nos pero, pero Fernando, con eso hay una mayor irregularidad, porque en los términos de, de referencia eh, había una obligación de hacer una convocatoria pública y sin embargo, dentro de lo que hemos conocido, con el, el soporte de la información que nos suministró el municipio, llegamos a la conclusión de que no fue pública, sino fue de carácter privado y también, como cosa curiosa, solo un oferente hizo eh, propuesta. propuesta. Fíjense usted, Miguel, la importancia que tiene la Administración y los órganos de control de estar atentos y vigilantes a este desarrollo de las actividades de obras del municipio, porque no es posible de ninguna manera... Que haya un solo proponente, cuando la necesidad de desarrollo del país a nivel constructivo, en este caso, es de muchas entidades. Y entre más oferentes, hay posibilidades de conseguir mejores recursos. Por eso, Miguel, eh, aquí yo sigo insistiendo, como hemos venido hablando desde la mediodía, que hay mucha responsabilidad de los órganos de control de no ejercer su papel inmediato, pronto y cumplido para el rey. Yo, yo vuelvo a preguntar, ¿y es que tenemos órganos de control en esta ciudad? Porque la ciudad, la, la corrupción campea, escándalos tras escándalos, si uno no ve que haya una intervención de órganos de control. Pero ojo con este dato, el término para el desarrollo de la fiducia era de 29 meses, que se vencieron, eh, se, llevó, se llevó a cabo el 5 de agosto del año 2021, luego el día 5 de enero del año 24 se venció ese tiempo y hoy no tenemos conocimiento y estamos casi convencidos de que no existe la prolongación o la prórroga, digamos, de ese convenio. Luego en este momento esa fiducia o, eh, o eh, digamos no tiene un tiempo, no es irregular, no, no tiene un soporte para actuar. Y hay unos riesgos muy grandes porque hay un dinero. Eh, cuando se constituyó el patrimonio, el municipio entregó un lote por valor de 17 mil millones de pesos, más 7 mil y pico de millones de pesos, que hoy pueden estar en riesgo en la medida en que, si no hay un contrato vigente, obviamente tampoco hay unas, unas eh, pólizas vigentes. Ahí, riesgo, ahí, 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 radica, dinero, ahí radica la importancia de estar atentos a ese vencimiento de los términos, porque si no hay pólizas, el riesgo es absoluto, es total. Y entonces debemos estar muy atentos. La auditoría estará pendiente y, ten, vamos ¿Y lo, a que... ¿Y dónde, es tú, dónde está el control? ¿La Contraloría Municipal? ¿Dónde ¿Con, está control interno? control interno municipal? ¿Dónde están las instituciones de control que tienen una obligación legal y constitucional? Con un fondo, Miguel, que esto es defender los intereses de la comunidad, de la sociedad civil. Los que están en esos cargos detentando su ejecución y desarrollo no están haciendo la tarea de la mejor manera. Por eso es una invitación especial, con respeto, pero con energía, con fortaleza, que el funcionario público debe dedicarse de lleno y completamente a defender los derechos de la sociedad de una manera justa, de una manera igualitaria y que sea acorde a uno de los. Pero recursos. es que, es que recuerde, Fernando, que recientemente la Contraloría Municipal decretó la prescripción dentro de un proceso fiscal en donde estaban comprometidos varios alcaldes, exalcaldes de la ciudad, ¿no es cierto?, por irregularidades y yo diría que ilegalidades en el manejo del recurso público, porque hubo detrimento patrimonial y el señor Contralor dejó prescribir con el argumento de que tan solo llevaba año y medio en el cargo. Es decir, es lamentable que no actúen los órganos o la institucionalidad en todos estos procesos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, eh, el tiempo definitivamente en televisión es supremamente eh, eh, corto, breve, sí. breve se, nos, se va, pasa con una facilidad tremenda. Queremos agradecer nuevamente eh, a el, Santiago. Tele Santiago sobre, por el espacio que nos han brindado y deseamos una feliz noche a los eh, santividentes. Buenas noches.